No me meto en eso, no, no me meto en eso, no. Y tampoco me preocupa, porque ya hay un pueblo muy politizado y muy unido. Ya no son tan importantes los dirigentes. El papel protagónico en estos tiempos de transformación lo tiene el pueblo. Por eso no pueden los oligarcas conservadores, con sus medios de información, con sus intelectuales orgánicos, todavía pueden manipular a una buena cantidad de gente, como se ve en la marcha. Pero poco a poco va concientizándose más gente. Y está quedando también muy de manifiesto que la desinformación se está dando más en sectores medios. Si nosotros decimos, ya no vamos a tratar este asunto, vamos a buscar la conciliación, la unidad, es mantener el mismo atraso de ciclo. Unos momentos después. A mí uno de los actos que más me gusta de la ceremonia religiosa, la misa, es cuando se hincan. Entonces, por eso, cada quien debe de actuar de manera responsable, de acuerdo a sus principios. No, fragmentaría Morena este diferente. No. La fuerza de nuestro movimiento está en el pueblo. No va a ir nadie detrás de ellos. Sí, no actúan de manera consecuente. Si no le tienen amor al pueblo, que no están esperando que el pueblo los va a apoyar. Ayer hablé de la posibilidad de que si se rechaza la reforma constitucional en materia democrática, vamos a seguir luchando. Imagínense si no hubiese habido el fraude del 2006. Sí es muy importante la reforma.